Creo que el equipo ha venido en una línea ascendente en los últimos tres compromisos. Creo que yo lo he dicho, el partido de local, el último que tuvimos, fue un partido bastante bueno y creo que es la línea que tenemos que mantener. A partir de ahora en casa, tratar de cometer los menos errores posibles y sumar la mayor cantidad de puntos. Bueno, viene un rival que es muy complicado, pero está dentro de los rivales que tenemos que, con todo el respeto, queremos ganar y vamos a intentarlo al máximo. Como tú dices, pues ya ahorita estamos en una situación que, bueno, tenemos que minimizar todos los errores, tenemos que trabajar duro y tenemos que darle en casa, ser más fuertes que nunca y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posible. El partido del Barcelona nos dio esa confianza que quizá necesitábamos, que tuvimos un buen partido, luego la victoria con el Celta nos lo reafirmó y en Villarreal creo que el equipo hizo un gran partido a pesar de no ganar, pero bueno, ahora tenemos esta oportunidad en casa de volver en la senda de la victoria, de sabemos que somos capaces de hacerlo y vamos a darlo todo por el domingo para darles alegría a la afición. Es un rival muy, muy difícil, creo que tiene jugadores adelante importantes que sé que han sido fundamentales en otras ligas que han ido y han vuelto, pero como te dije, estamos en casa, nosotros estamos preparando nosotros para estar fuertes, para estar bien y hacer un partido muy parecido al del Celta, con mucha intensidad y tratar de dejar los 3 puntos en casa. Cuando vas en el último lugar y ya cada partido que te toca tienes que verlo de esa manera, porque bueno, porque es la única manera de salir, estamos trabajando bien, sabemos de la importancia y la responsabilidad que tenemos, porque no solo nosotros, sino de mucha gente que está en esto y bueno, sabemos que la única manera es trabajar duro y verlo, como tú dices, la primera final de las que quedan. No, mira, pues uno ya sabe, ya está grandecito, ¿no? Sabemos que no hemos estado a la altura, muchos de nosotros sabemos que no hemos tenido nuestro mejor nivel, pero como te dije antes, las últimas 3 semanas el equipo se ha visto otro, hemos sido autocríticos con nosotros mismos y sabemos que tenemos que dar más, tenemos que mejorar y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo para. Todavía queda mucha liga y como lo he dicho en otras oportunidades, no nos vamos a rendir hasta que ya no se pueda más. No, bueno, creo que no he comenzado la liga de la mejor manera, pero bueno, los últimos partidos me he sentido bastante mejor con la dinámica del equipo que ha ido creciendo. Eso, como lo dije antes, todo tiene que ver con la confianza. El equipo está un poco mejor y obviamente todo influye. Pero bueno, tenemos el domingo esa oportunidad de seguir reafirmando esas buenas sensaciones, transformarlas en puntos, que al final es lo importante. Estamos todos en esto, estamos todos metidos y vamos todos a una y eso es lo que se habla en el gimnasio. Somos una piña, somos un equipo que está unido y para salir de esta situación todos juntos. Y bueno, creo que eso es un plus para nosotros. Sabemos que a pesar de toda la situación que ha ido, porque lo he dicho también muchas veces, nosotros también somos los primeros afectados, no salimos ni mucho menos a perder, ni queremos estar en esta situación, porque bueno, trabajamos muy duro para esa alegría y bueno, y que tener ese recibimiento de la gente creo que fue importante y es importante también para poder salir de esa situación.